Muy buenas chavales, aquí Feeling, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone. Hoy vamos a ver la gran final del torneito organizado por mí junto a Community Gaming. Aquí arriba a la derecha lo tenéis, página web de torneos. En la descripción del vídeo dejaré el enlace para que si queréis apuntaros sus torneos. Y Blizzard, que Blizzard es quien proporciona los códigos, ¿no? Siempre estos torneos los organizo normalmente una vez al mes. Llevo ya unos cuantos meses haciéndolo. Y es de entrada gratuita para todo el mundo y a veces pongo normas especiales. En esta ocasión puse de norma especial que todos los mazos deben de ser Highlander puros. Es decir, todos los mazos, el mazo base debe de ser sin duplicados, ¿vale? En ETC puedes llevar lo que quieras, si quieres puedes llevar las pestes de DK aunque Highlander, puedes llevar incriminadora si quieres y tal. Y bueno, por hacerlo algo distinto, por hacerlo diferente y sobre todo por ver mazos diferentes a los que estábamos acostumbrados hasta ahora, ¿no? Y ya tenemos la gran final. Normalmente es hago dos brackets principales, servidor de Europa y servidor de América, para que todo el mundo pueda jugar con sus cuentas. Y luego ya con la herramienta de compartir mazos, el que tenga una cuenta con muchas cartas le comparte los mazos al otro y jugamos la final entre servidores. Jimmy BDA es por Europa. Y AOK Saudade, AOK es el nombre de su equipo, Saudade va por América. Así que vamos al lío. Todos los mazos serán Highlander puros, ¿vale? Y fijaos que me acuerdo que en el top 4 de Europa me encontré... Que por cierto, los bufos... Esto en el torneo no se jugó con los bufos y ahora sí. Así que bueno, el crecimiento por dos. Ya ves, hermano. Lo que iba a decir... Que hubo gente que llevó el DK Pestes, aunque solo una carta de cada. Y fijaos, en la gran final no hay nada que vaya así a countear Highlander. Maya de algún chamán con incriminadora, puede ser. Tengo las lineups aquí de los jugadores. Bueno, el formato como siempre, BO5, que significa el mejor de 5. El que gane la mayor de 5 partidas, es decir, 3 de 5 partidas sería. Y es formato conquista, es decir, tienes que ganar con cada una de tus clases, básicamente. Entonces, por parte de Jimmy tiene este Paladín Highlander Renazal y un Caballero de la Muerte Rainbow. Highlander, lógicamente, todo es Highlander. Caballero de la Muerte Rainbow. Guerrero Highlander, que eso sí que es bastante más típico. Y Chamán Highlander, que sí que lleva una incriminadora. Y en el caso de Saudade, este de Druida Highlander, también Chamán. Que chamán entre legendaria y la incriminadora, pues tiene mucho sentido, ¿no? El guerrero también, lógicamente, y un sacerdote también Highlander que sí que lleva el Ise y es 40 con Renazal. Aunque Jimmy ha baneado porque los formatos de torneo presentas 4 clases, prohíbes a tu rival que juegue una de esas 4 y tienes que ganar con las otras 3. Pues Jimmy ha prohibido el sacerdote de Saudade, tiene que ganar con este druida, chamán y guerrero. Y en el caso de Saudade ha prohibido el guerrero de Jimmy, por lo que tiene que ganar con este pala, chamán y el DK. Así es que bueno, vamos al lío. Y vemos que este pala ha tenido el espíritu de las tierras inhóspitas en turno 3, pese a ser 40, el espíritu y esto. Madre mía. Mira los reclutitas nuevos, cómo mola, ¿eh? Cómo mola los reclutillas, con espada en lugar de la típica maza. El horizonte viviente está muy bien ahora mismo. Está un poquito bajo, ¿o es cosa mía? A lo mejor es cosa mía, puede ser. Sí, estaba bajito. Vale. Pues eso. Y la gran final, iba a hacer solo streaming de la gran final. Digo, mira, voy a grabarlo ya directamente para YouTube y ya está. Y así que pasa para la posteridad y para la gente que pues, no se entera todavía que hago estos torneos. Casi todos los meses lo hago. Hay meses que incluso hago dos, lo que pasa es que algunos son más friendly, en otra plataforma, más for fun, en otra plataforma, pero aquí se están jugando el primer y segundo premio. El que gane 50 sobres se lleva un código de 50 sobres de estándar y el que quede segundo, 25 sobres. Los que llegaron a sus respectivas finales de servidor se llevaron un código de 10 sobres y los que consiguieron clasificar a semifinales de sus respectivos servidores, un código de 5 sobres. Es decir, el top 8. Del quinto al octavo, 5 sobres. El tercero y cuarto, 10 sobres. Y aquí están por el primero y el segundo. Pero lucharemos.
Mira ahí con el aura. Las auras que se van a stackear. Bueno, ya se stackean, ¿no? Porque ya está aplicado el parche. Lo que pasa es que como va a ser Highlander, pues no se ve, lógicamente. Y aquí ha rampeado muchísimo con el crecimiento salvaje, la cría, el sembrador de flores, nutrir. Fíjate, va por 8 y él por 5. Y ha empezado el druida segundo, ¿no? Si no me equivoco. O sea, una pasada, básicamente. Y mira muy bien esto. El Astalor. Le viene muy bien. Y además creo que de cartas de elige una solo lleva el nutrir. O sea, Saudade, si no recuerdo mal, es simplemente para tener más consistencia de pillarse nutrir. Supongo que lo ha forjado para tener activo el Ignis tarde o temprano, ¿no? Hablando de Ignis, le sale ya por segunda vez a Jimmy. ¿Flame? ¿O el robotito? Sí, ya me lo imaginaba yo. Yo creo que quería haber piqueado el amplificador de sonido, pero por ir rápido lo ha piqueado sin querer. Que además le habría venido bien haber jugado eso. Se habría bufado y habría hecho con el inmune un trade gratis. Ahí Jimmy, el jugar rápido le ha salido mal. Y a lo mejor le puede costar. A lo mejor le puede costar eso el game. A veces pasa. Tira aquí una Eonar. Que además, Reno todavía le queda un turno. Importante eso. Es lo que tiene que haber rampeado con un demonio, el druida. Nutrir, que recordemos, se va de estándar. Tanto Nutrir como el crecimiento salvaje. Muy tocho eso. Aunque crecimiento salvaje, en cierto modo, los que querían jugar con crecimiento salvaje pueden seguir haciéndolo. Porque en regalo de Malfurión puedes piquear todavía crecimiento salvaje. Que en total sería 3 como ahora mismo. Ah, pues sí que tenía otra de elige una. Era otro jugador el que no la tenía eso. Pues mira que mesa acaba de montar en un turno. Virgen santísima. Dios mío lo que ha hecho. Ahora tiene que sobrevivir. Vale, eso te ayuda bastante a sobrevivir. Le baja las stats. Encima tú te quitas a Eonar, que eso también está muy bien. Para que no se sane. Madre mía, menudo robito. Madre mía. Así sí que da gusto. Anda, y encima sobrevive, claro, por el bufo del aura. Solo puede recibir 2 daños. Bueno, iba a recibir sí o sí 2 daños. Y al próximo turno, pues probablemente lo rente tirar reno. Tiro. Profe por 5 de ataque. ¿Sientes la ofrenda del sol? ¿Sientes la ofrenda del sol? La copia. A lo mejor en Astalor te puede interesar la copia. Puede gastar los 2 robotitos de Fizzle. Fizzle no, Pothic. Este, que en Highlander no está muy allá, pero bueno, ahora si tiras esto, ya sí que te saldría más copias, descuenta mucho. Va a tirar por ahí, sí. Y un robotico, ¿no? Muy molesta a Mitus, ¿eh? Tiene su uso, es un poco extraña porque no es quizá efectos tan súper espectaculares como otras cartas, pero funciona. Vaya si funciona. Curioso. A mí lo de ir sacando los robotitos me molaba, porque te lo quitas de último aliento y mantienes dragón para tus descuentos de cartitas. A lo mejor es que no piensas jugar Golem Dragón y ya está, puede ser, ¿eh? Anacronos está bastante bien, porque deniegan mucha mesa. Y luego ya, si resucita mesa, tiras reno. Y a otra cosa. Lleva varios turnos sin aprovechar el espíritu de la Sierra Inhóspita. Eso le jode un poco, pero bueno. Y aquí lo interesante también es eso de... A Jimmy le interesa intentar aguantar reno hasta que vea... hasta que vea la reastrasta del druida. Para poder quitar ese nido de dragón purificado. Que de hecho Jimmy, pues estuve streameando sus partiditas en el sábado. Las de Europa, no, las de América no las pude streamear porque normalmente las dejo para el domingo y el domingo pasado no lo tenía disponible. Uf, ah no, vale, sí, son más copias, me he confundido. Entonces que no lo había visto. Que de hecho puede tirarle lo de la copia, exactamente. No, el de 2 de mana me refiero. Y justamente le vi jugar una de las rondas, o puede que las dos, justamente este mismo match, y le salió muy bien. Por eso mismo, porque justamente podía hitear. Mira, Cuatrero se roba el de excavar.
El imponer la ley no está del todo mal. Se está planteando hacer Reno Tempo. Reno Tempo es muy respetable. Ah, mira, y justo resucita. No. La mesa se la va a llenar igualmente a la vuelta, con todos los bichitos. Pero bueno, si está jugando aquí así al atraco, sí que tiene sentido jugarlo así, claro. Anda, mira, hablando de Reno, pues posiblemente lo tenga que hacer, ¿eh? Posiblemente se vea forzado a hacerlo. Y su Reno hace que el resucitar de... que el volver de Anacronos le joda bastante, ¿eh? ¡Buah! Le destruye bastante. No forja todavía. Es decir, no se espera a que se cargue a tope. Parece que quiere aguantar ese Reno. Saudade. Eso ya... no sé si tendrá más cartas de elige una. De elige una. Y hace este Astalon. Se aguanta el Reno. Ahí está. ETC. Puede ir sacando los miembros de la banda poquito a poco. ¿Qué tiene de duplicado? Haz prismático está muy bien ahora mismo. Vaya si está bien. Tiene diálogo Reno. Y ya el próximo ETC. ETC lo que hace es recluta miembros de la banda. Entonces ya si juega el próximo ETC, la carta que acabas de quitar de la banda ya no te vuelve a aparecer más. Son solo las otras dos. Así que bueno, por poder podría jugar hasta 3 ETC para sacarle máximo value a la banda. Pero funciona así, para la gente que tiene dudas de cómo va. Ya el Reno supongo que sí que lo tiras ya. Puedes hacer además el sincronizar a tu legendario, a dragón legendario, que eso sería brutal. Y el de coste 5 lo está tocando porque, claro, eso le ayuda a pillar Reastrasta, que es lo que le interesaría. Un turno de Reno en Reastrasta sería perfecto para él. Lo que pasa es que ahora mismo se ve muy apurado en mesa. ¡Cuidado! Pero me encanta el poder ver en este torneo, pues es un paladín, que cuesta una barbaridad verlo. Pues aquí lo vemos. Eso mola mucho. Y paladín en la gran final. Vamos a darle la música, ¿no? Alzafacamancia. Alzafamancia. ¿Piqueará? O convocar los espíritus. Renazal otra vez, que es basurilla total. El robotico que le vendría muy bien. Ahora tener los 11 manas y todo. Forja ya. Ya por fin el Ignis, si le sale, lo tendría activo. Real de Amanfu. Aura de Diputación no está nada mal. Y Mano de Adal tampoco está mal. Cualquiera de los dos está bien, supongo. Depende de qué te interese más. A ver, el efecto yo creo que es más interesante, sí, el aura por lo general. Y jugarlo ahora mismo. Exactamente. Mira, eso con robo rápido está muy bien. Te viene muy bien la sanación. Lo único que no puedes curvar el coste 5, que te gustaría hacerlo para poder ya filtrar tu Reastrasta. Que te quedan 6 cartas. Claro, este entre que es 40 y que Druida roba mucho. Fijaos la diferencia de fatiga. 20 cartas más ha robado el Druida. Qué pasada. Pero eso sí, Reastrasta tiene pinta de que va a haber value a cascoporro de ella. A ver qué tiene el Druida, porque a fatiga parece que puede perder un poquito, ¿no? A ver... No lleva ETC y no lleva el fotógrafo Fisher. O sea, de late game tocho es Reastrasta y Yogg-Saron lo que le queda a Saudade. Ajá. Claro, es que una versión más tempo con el círculo de tambores. Solo que justamente Reno. Mira, Topiario, Created by probablemente lo más valioso, pero a saber cuántas veces lo activan, ¿no? Pero bueno, probablemente es tu mejor opción de todos modos. Pues no. Opina que es tan baratillo, es mejor aún. No sabe si jugar el legendario o no, para proteger la amalgama. Fuerza de la guardia. Podría limpiar con eso. Entre aura y fuerza va a poder limpiar cuando quieras. Parece que lo quiere hacer ya. Jugando muy tempo.
Aquí Jimmy, muy agresivo. Y el cuatrero ahora sí que sí. Y así no te robas el otro. Aunque bueno, robarte el otro no está nada mal, ¿no? Porque es un excavar de... Bueno, robártelo sí que te molesta. Lo que no quieres, lo que sí que te molaría es que te saliese del espejo, ¿no? Pues mira, más daño a Face. Sí, supongo que lo piqueas para jugarlo ahora, claro. Porque el Zalas, el profe, todo cartas que se nos van, chavales. Hostionacos. Ahí está Yogi, que tiene garantizado limpiar si utiliza el que se peguen entre ellos. Aunque con 11 de vida, jaja, estás ya un poco preocupado, ¿no? Puede hacer eso, Astalor, la copia. Uh-huh. Me gusta eso, sí. Y Astalor limpia, seguramente. No hace el sincronizar. Importante eso. Lo de la copia se lo pierde. Y bueno, con los 40 de vida máximo. Que además cuando él jugó el torneo, Renazal no estaba nerfeado. Estaba nerfeado, mejor dicho. Pero claro, aquí también ha sido el hecho de que no estaba anunciado que iba a haber el parche el lunes. Y de todas maneras los jugadores no podían jugar el lunes a buena hora. Entonces al final siempre es... Al final, pues en cierto modo es torneo for fun. Sí que es verdad que hay premios de sobre y la gente pues se lo toma en serio, pero que tampoco el fin del mundo. El orden. Ahí el orden, Jimmy, el orden. Era primero pegar y luego escudo divino otra vez. Ahora va a perder vida innecesariamente, que tampoco es mucha, pero bueno. Finlay. El Finlay te hace perder el espejo, si no lo entiendo de más. Tiroro, tiro. Jimmy, ese orden. Que a lo mejor es irrelevante, pero bueno. Se sana un poquito. Vuelve a dragar. Y claro, meter viento furioso draga dos veces. A lo mejor no ha tenido eso en cuenta. Y eso lo puedo utilizar para pegar y robar ya. Supongo el otro que ha dragado es Josh Sharon, lo sabemos. Un esbirro, aunque haya pegado, si le das viento furioso, automáticamente puede pegar la segunda vez, ¿vale? Entonces por eso es mejor primero pegar una, recupera el escudo divino porque es lo que hace la carta, viento furioso y escudo divino, y luego ya pega otra vez. Y tendría dos de vida más, que a lo mejor es irrelevante al final. Pero, como no te cuesta, lo haces. Y aquí Saudade que no consigue... Minero, supongo. No consigue pillar la... La Reastrasta. Le quedan cuatro cartas en el deck. A ver, puede jugar la Hija de las Flores, pero claro, como no para de presionarle, no le da tiempo. De hecho, lo va a buscar. ¡Ah, mira! Azafacamancia. Es de elige una. No había caído en eso. Puede darse la chapa y además meter los dos escarabajos. Que justamente los escarabajos te punisean el tradear mal. Mata la parte de delante porque tiene viento furioso, ¿vale? Y sí, se da la armadura más doble 3-3, carta que también rota. Y va a poder robar una cartita. Al final el orden mal hecho no le castiga. Yogg Saron, qué bueno. Tampoco es una cosa increíble, pero si quieres presionar a cabeza, no está mal tirarlo. Parece que sí, que quiere seguir pegando face. Me parece bien, ¿eh? O sea, es innecesario ir tan lento. ¡Wow! Y encima tú hales del enemigo. Que de hecho el mazo deja de ser Highlander, pero da igual porque ya tus dos cartas Highlander las has jugado ya. Esos son dos daños más que puedes ir a face. Y el buffito está gracioso. No se mueve con poder de héroe. Así es que sí. Pero no lo hace. Listo. Robas una cartita. Buen bichote. Pierdes el aura. Se gasta, mejor dicho. Y aquí Saudade, que tiene que estar muy triste ahora mismo. Mira, puede hacer doble Yogg de control mental. Eso está bastante interesante. Sí.
se acerca el fin de tus días. La esperanza es una ilusión. Ojo, le ha puesto bastante buena mesa, Ni tan mal. Yo creo que hace otra vez control mental, de todos modos. Muy optimista no hacer control mental. Sí. A ver lo que hace. Bueno, te sana un poquito. Ni tan mal. Y como no robas, pues ok. Bueno. Ahora tienes la colita del Leviatán. Cuerno del Señor del Viento. Y aquí esta posición incómoda. Esta posición está incómoda para ti ahora mismo. Poder de héroe cuerno no está mal, pero ya has perdido la iniciativa de Airface, que eso te pone triste. Eso te pone bastante triste. Y ya le dejan mucha comodidad al rival para que haga Reastrasta si lo quiere. Ah, mira, sincronizar en Reastrasta es una gran posibilidad. Parece que ahora sí tira el cuatrero para la carta de excavar. ¿Había excavado antes? Ah, sí, con el de Viento Furioso, puede hacer Finlay. Ahora Finlay activo, ahí lo lleváis. Sigilo en vestir. Curiosa combinación. Pero bueno, tienes Finlay activo. Puedes hacer Socia Codiciosa si lo quieres. Parece que lo ve y lo quiere hacer. Cuenta y tú pasa. Qué cartón, ¿eh? Merlico. Ignis. Ignis también es una buena opción para el sincronizar. Y fíjate el tempo swing que ha habido. Primero con doble Yogg y ahora con Finlay. Finlay doy destacando, chavales. Es lo que tienen las reglas de este torneo. Reflejos es muy bueno. Seguramente te interese piquearlo. Lo único que a saber dónde lo puedes hacer, ¿no? Es el único problema. Te cuesta menos. Entonces te molaría jugarlo ya. Puedes hacer un Ignis arma de uno y luego tirar reflejo. Bueno, parece que va a tirar por ahí, ¿no? Robo de vida, adyacentes. Ah, no, ha piqueado el de 8. El de 10 de maná, mejor dicho. Y le sale esbirro de coste 8. Ni tan mal, ¿eh? Ese primer arma no está mal del todo. Supongo que ya que con ese arma de 10 ya no pierde el tiempo en el de 5 de maná. Efectivamente. Se ordena un poquito pocho porque te podía haber bufado al Ignis. Y lo quería el bufo para tradear. Pero bueno, al final te ha salido bien. Y otro Ignis en el deck. Ni tan mal. La gran sala. ETC. No recuerdo qué tenía dentro de ETC, sinceramente. Pero parece que lo quiere jugar. Ah. El instapick que se ha marcado. Un cuernito podría hacer si quisiera. La ubicación ahora mismo no es que sea muy destacada. El canario tampoco. Poder de héroe quizá te interese. Poder de héroe robotito. Y ya empieza a tener ese maná extra, que no viene mal. Va face. Aura está increíble, lo juegas ya de hecho. Y haces doble trade probablemente. O face, me da igual, sí. Uf, qué rico ese aura, ¿eh? Madre mía, hermano. Sí. Ahí está Reastrasta. Tiene exceso de cartas de coste alto interesante. Aunque has visto que tu rival ha jugado su segundo ETC y en listas abiertas. Tú sabes lo que ha piqueado tu rival de ETC. Muy probablemente. Porque ha visto que tú has jugado Ignis. Así es que está clarísimo. Yo creo que esto es Reastrasta. No tira Reastrasta. ¿Cómo? ¿Reastrasta poder de héroe no era el play? A lo mejor no quiere hacer poder de héroe. O no quiere hacer Reastrasta. Vale. La piedra. Pues mira, sí, la viene bien para limpiar. Quizá era eso lo que buscaba. Y aquí que ha jugado el paladín con toda la iniciativa, casi todo el game.
Y fíjate, le tiene ahí contra las cuerdas de vida. Tiene reastraza y el arma del druida. Y no le deja comodidad para jugarlo. Y ya no le quedan costes altos al druida. Bueno, si es que le quedan 3 o 4, 3 o 2 cartas, ¿no? 2. Pues ya ves. Y el ETC va a sacar la banda entera si quiere. Puede hacer canario, ahora mismo está increíble en el 4-2. En el 4-5, por ejemplo. Es muy bueno ahí. Canario, ETC, poder de héroe. Y ahora sí, robotito, por ejemplo. Es una pena porque podría haber estado jugando. Si no hubiese miscliqueado, podría haber estado jugando con un mana más. Un montonazo de turno. Por el tema del robotito. Uy, sería igualdad ya. Es tan descabellado. Se iba a decir, del canario ahora mismo es increíble ahí. Ese bicho se ha gastado 5 y no hace nada. Hace la serpiente. Wow. Ah, que se bufa también y todo. Ok. Ahora sí que hace robotito. Y supongo que renazar. Es hora de derrocar a nuestro antiguo maestro. El robotito que sigue. Me van quedando pocas cartas. Y ahora pues siguen los problemas, ¿no? El arma es sin viento furioso, por lo cual jugarla ya sabes que te vas a comer víbora. Y la mesa molesta. Y la mesa te molesta bastante. Es que esto pinta a que va a ganar el pala. Reastraza poder de héroe, tal vez. Será lo suyo. Pues no. Como tiene robo de vida, va a ver qué sale. A ver si es un buen bichote. Pero la víbora ya tiene que asumir que se la va a comer, ¿no? ¡Oh! Buen bicho, hablando de bichotes. Puedes, además, matarlo primero y luego ya le metes la víbora, ¿no? O directamente aguantas la víbora para otro Ignis, que sabes que hay más Ignis en el game. Eso también es una opción. Un excavar gratis que tienes por ahí. Eso también es bonito. A lo mejor hay letal, ¿eh? Eso lo tiene que estar mirando ya. Eso hay que verlo por ahí. No, ¿verdad? 3, 4, 5, 6, 7 9, 10, 11, 13, 14, 15. No, te falta maná, ¿verdad? A ver. Que va diferente, claro. El proc. Van diferente. ¡Ah! ¡El aura! Claro, con el aura. Me he olvidado del aura. 100% era letal. Con el aura, pues ya ves. Qué buena el aura de cruzado. Pues. Pese a todo el value del druida. Este pala. Muy bestia. Además, con el espíritu de las tierras inhóspitas de turno 3. Siempre lo ha tenido de turno 3. Siempre que lo he visto. Y se pone 1-0 en el marcador. Vale, pues segunda partida. Chamán Highlander insiste Saudade con este druida. Y fíjate, tiene la incriminadora. Y por supuesto se la queda de mano inicial. Sabe que en este matchup es increíblemente buena. Como cuando salió la expansión, que había muchísimo chamán y druida también, Highlander puro. Que los Highlander puro han pasado mucho a la historia. Y la incriminadora era muy buena en esa pequeña época. Ahora bueno, el Highlander puro que está más fuerte así es el guerrero, ¿no? Que con la marcha de Astalor y el profe de Pezcuela. Uf, aún así va a seguir muy fuerte, ¿no? Con el Zogrun y tal. Vale, pues otra vez Saudade con la cría de Rampeito, bastante bien. No tiene socia codiciosa activa y de hecho prefiere no jugarla para intentar farmearse la moneda más tarde. Curioso eso. ¡Oh, qué buen robo, por Dios! Te soluciona la curva y tienes nutrir con las dos opciones activas a la vuelta, que eso es increíblemente útil. Pero, incriminadora, pa' dentro. Tres incriminaciones al deck, por lo que ya tiene duplicados, una carta triplicada. Y ya no tiene las cartas Highlander activas hasta que robe eso. Que son cartas que se roban cuando las... que se castean cuando las roba, pero bueno, es muy molesto. Igualmente, le hace perder bastante mana. De hecho, fíjate, ahí tiene Reastrasta. Ya no está activa. Cactus. Espíritu está activo. Parece que sí, que lo piquea en parte por eso. Te la devalúe y para adentro. ¡Oh! 100%. 100%.
100%. La doctorita. Y la ranica naranja. Es la primera vez que voy a la rana naranja. La primera vez que lo voy a ver. ¿Cómo? Ah, me da algo. Y le han puesto animación como a la doctora Holiday de los pétalos esos de rosa o con lo que quiera hacer eso que tiene encima de la cabeza. Me encanta. Lo mejor del parche. Bien, la ranica. Me hacían falta que fueran más rechonchas. Son muy cabezonas. Yo quería que fueran más redondas. Como las que se ven ahí. Pero bueno, me satisface profundamente. Mira, incriminación. Y la roba. Y es Highlander ya. Ha topdequeado una, la otra la draga. Es Highlander ya. Y en turno 5 mete reastrasta el druida. Qué barbaridad. Aunque tenga reno, tarda un montón. Y ya le va a sacar bastante valor de reastraza. Y luego di que robe el reno, que capaz que no lo roba. Madre. Bueno, eso te viene bastante bien para que si pillas reno pronto lo puedas jugar. Se te queda el turno muy clean, por cierto. Astalor, Esquirla. Fíjate la Esquirla. Qué útil este tipo de carta tan baratilla. Carta que sigue en el set esencial. Astalor se nos va, chavales. Y las ranicas siguen, ¿eh? De, sí, sí, tú muchos dragones, pero yo ranica. 2-2, pero fíjate ahora. Promo Draco, bueno. Draco es mejor. Draco cola de espina. ¿Tiene dragón en la mano? No tiene dragones. Sí, sí lo tiene. El de 3 de mana lo lleva. Entonces es mejor porque matas la doctora sí o sí. Aunque el otro tiene más estadísticas, quizás lo prefieres, no creo, ¿no? Tiro, 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 tito, tiro, toti. El robotito. Que podría llegar a los 11 de mana, 11 cartas. Si lo prefieres. Y los 4 de sobrecarga por las dos incriminaciones. Que sí que has podido jugar la reastrasta, pero ahora este turno estás pagando el precio de las incriminaciones. Tienes que forjar para poder activarte el Ignis. Y sí, tira el robotito ya. Progresión hecha, 11 de maná, muy pronto. Y aquí puedes hacer el área. Sí. A ver, pierdes también varias cartas por el camino. Quizá Orden de Neptulón es mejor. O buscar por reflejo algo. Sí, va a buscar reflejo. Algún área. Cambia la marea, supongo. Destello es demasiado rezar, sí. Cambia la marea en lo más safe. Ah, mira, va a ir a lo safe. No va a buscar el value extra. Intenta high rolear, no lo ha conseguido. Va a lo seguro de limpiar bien. Y ya está. A ver cómo hacerlo todos los trades. Si iba a decir... No, sí, claro. Nunca puede sacar un trade de value con el 5-4. Efectivamente. Claro. Ah, vale, sí, me gusta. Doble trade value. Como tiene la ranita, aparte que ahora mismo tampoco es que te tengas que estar preocupando por morirte, ¿no? Es que este Chami es lo más midrange que tenemos en el Hearthstone actual. Más estilo midrange. Alextrasta. A vomitar. Que esa Alextrasta se va salvaje también. Vuelve la Alextrasta tradicional. Esa también es otra. La Isera y la Alextrasta moderna se van para que vuelvan las tradicionales. Esa Eonar, un poquito de mesa. Forja, ya tiene Ignis activo. No sé si le quedan ya hechizos del IG1. Antes vimos que sí que también tenía círculo de tambores. Pero a lo mejor ya no tiene más. Ese crecimiento salvaje bufado ahora lo ha robado, pero ya no es tan interesante. Y mira las ranicas como molestan. Ahora puede que los matojos sean mucho más interesantes. Puedo utilizarlo para sanarse. Wow. Para matar al 5-2. Interesante. No digo que esté mal, ¿eh? Para nada. Nutrir, Created by. Bueno, no te viene del todo mal para robar. Y el esqueje que florece. Sigues sin pillar Reno Jackson. Y aquí el problema es que los matojos no limpias todo. Bueno, sí, sí que limpias todo, de hecho.
y lo haces porque se te queda muy bien. Tienes que gastar la moneda. ¿Aguantó bien la socia codiciosa antes? No. Traga 5, tú sabrás. Parece que me está escuchando. ¡Listo! Muy buena carta, los matojos. Y es que sigue cargando. La amalgama, que tampoco es gran cosa. Cría te sale por 0. Aunque bueno, para que te dé otro nutrir, no lo sé. Amalgama, sí, por 3. Prefiero algo más balúe. Pues fíjate, reastraza prontísimo. Y el chamán lleva la iniciativa. Verdad que a la larga el druida tiene las de ganar, ¿no? Pero ojo, las ranicas están peleando muy bien, muy bien, muy fuerte. Y para todo lo que ha rampeado, para todo lo que ha rampeado, el druida está sufriendo. 10 de mana de nuevo, pero tiene ETC en víbora. Bueno, no sé si tiene la víbora aquí. En el paladín sí la tenía. Voy a mirar. Chamán, sí, lleva víbora. Además lleva una a pelo y otra dentro del ETC. O sea, ya ni te cuento, ¿no? Sigilo, veneno. Mira, reno. Pues para adentro seguramente, ¿no? Sí. Es que cuando es mejor que ahora. Madre mía, justo en turno 8 roba reno, tío. Es increíble, o sea. Turno 4, doctora cualidades. Turno 8, reno en curva. Y con el paladín, el espíritu de las tierras inhóspitas. Y también reno en curva, ¿no? Qué bárbaro. ¿El arma es viento furioso o qué era? Bueno, no, ahora ya el modo espectador por algún motivo no te deja verlo. Pero bueno, igualmente para limpiar un poquito y tal, no te viene del todo mal. Que bueno, 6 daños. Él no ha robado reno, robo de vida, sí, vale. A ver si le sale algo con embestir o algo. Provocar. Le vendría muy bien. Basurilla. ¿Está muerto? 10, 11... Está... No. Profe de pezcuela. Ah, no, con eso, sí. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Tempo King aquí, Jimmy. Impresionante. Y bueno, y que las cartas Highlander las tiene entrenadas, ¿eh? A ver, este era 30, antes era 40. Pero joder con Jimmy. Madre mía, pues se lleva el 2-0. Se pone muy por delante en el marcador. Y ya solo le queda ganar con la clase que no le banearon, que era... el Deca. Un Deca Rainbow. Qué tocho. Deca Rainbow... Que claro, las cartas de gastar cadáveres lleva solo una de cada. De hecho, por llevar... lleva la explosión necrótica culminante, pero no lleva el de 4 de mana que gasta cadáveres. Lleva un aplastanomos, un remendejo. Lleva la granja de cadáveres. Bueno, a ver qué tal. Bueno, aquí va, insiste ya con druida, se me entra con todo. Dice, yo he comiteado con druida. Otra vez crecimiento salvaje, muy bueno. Y aquí la mano de Jimmy bastante cutre. Ahí veis que lleva una víbora a pelo, además. Ah, no. Víbora a pelo en todos los decks menos en el de 40. ¿Qué cojones? Tito, se queda el crecimiento. Bueno, tiene discípulo en círculo de tambores. Círculo de tambores contra DK tiene que ser mucho más duro. Paima muy duro. Buah, qué mano más mala de Jimmy. Yo creo que ya le toca a esa duda de ganar. Además, cactus y todo. Aunque el cactus nerfeado ahora me se morirá. Esqueleto es la mejor. Aunque si quieres codicia, pillas pandaflauta. Pero teniendo en cuenta que tienes crecimiento, yo creo que el esqueleto es mejor, ¿no? ¿Le podrá la codicia? Nah, es que el esqueleto es muy bueno en general. Pues no, le puede la codicia. Que es una carta gratis, ¿eh? Buen robito ese. Escavas. Crecimiento salvaje. Que aquí esto le viene muy bien a Saudade, que la final se haya postergado. Pospuesto. Bueno, que si lo hiciésemos el lunes habría sido igual, ¿no? Sí, era igual. Mira, una forma de gastar cadáveres. Madre mía, qué duro esto. Yo creo que sí que lo hace. A lo mejor te sale un arma que te rente equiparte ya. Triturador está bien. Es buena carta. Es calidad de carta alta.
Y Fauce y Garra, muy bueno, ¿eh? Hacerlo ahora en turno 4. Las probabilidades de que sobreviva son muy altas. Aunque discípulo de Eonar molesta bastante. A ver por dónde lo orienta. No hay ninguna jugada claramente mejor. Yo creo que exactamente, sí. Me gusta que lo tenga tan claro. Que Paima es de esas cartas que en turno 4 es donde es mejor, que es más probable que funcione. ¡Oh! Ese estimular, ese top deck. ¡Qué increíble! Nada, lo hace 100%. De hecho, puedes hacer círculo, pero no. ¿Sí? ¡Hostia! No mata Paima. Y tiene el otro con robo rápido. Pero es verdad que esto es mucho más atraco. Me gusta cómo lo piensa. Lo piensa, te mato, te reviento la cabeza y ya está. Es que esta mesa, esto es lo que justo os decía, que la mesa de círculo de tambores no iba a poder lidiar el Deca. Y lo estáis viendo, ¿no? Comenomos que le han quitado la runa de sangre que tenía, curiosamente. Y yo creo que ya ha ganado Saudade. Yo creo que esto ya es GG. No le da tiempo a tirar reno ni de coña. Y fíjate, aquí el bufo al crecimiento salvaje es totalmente relevante para este match. Ya que ha podido conservar la moneda y por tanto hacerlo en turno antes todo esto. Curioso. Pues... estás jodidísimo. Supongo que lo sigue jugando porque... ¿por qué no? Es una final y quiere intentar maximizar posibilidades. Pero vamos. Y pegar aquí no tiene punis. Porque como congela, evita el daño. Lo que hace es debilitarlo un poquito. Ahora puedes jugar tu panda flauta que ha grideado. Y si te sale... ah, no, no. El vigía para ver si te sale el aura de cruzado de paladín. Y ya con eso lo revientan, ¿no? Otro círculo de tambores. No le sale. Sí que hace el panda flauta, sí. Y comerciar, supongo que hará. Prefiero el post-pop Goblin Core. No sé lo que he dicho. Avance glacial, que también le han quitado el nerfeo. El descuento ahora es de 2 en lugar de 1. Es daño a face, y ahora mismo parece que puede ser bueno. Pues no, prefiere el target. El limpiar. Nah, esto ya está acabado el game. Este. Aquí están jugando porque quieren apurar, pero ya está. Pero esto está más done. Esto te sana un poquito. Ah, mira, quiere tirar Visión Eruviana. No sé para qué. No sé qué busca. Porque no tiene mana. Ya está muerto. Con Comenomo habría sobrevivido un poquito. Pero ya en esta situación, ya no hay manera. Pique orientación septentrional. Roba eso de su mazo. ¡Listo! Y con esto, Saudade recorta el marcador, pone el 2-1. Dice que nada de 3-0, que esto no se ha acabado. Vale, nueva partida. Jimmy repite con el DK porque tiene que ganar con el DK. Esta es su segunda oportunidad de 3 que va a tener para ganar con él. Y Saudade, aquí con este Chaman Highlander, que vemos algunas cartas distintas. El regalo de Tral, bueno, no sé si lo tenía también Jimmy. Este de embestir, de forjar, que nos presentaron la mecánica de forjar justamente con este ogro. Y aquí lo lleva Saudade, muy curioso. Voy a mirarlo por casualidad, si lo lleva también. El ogro no lo lleva, pero el regalo de Tral sí. Claro, al ser Highlander tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Pero por ejemplo, el regalo de Uther no lo llevan. Ni el regalo de... sí, el único regalo que llevan. Ah, no, el de Garros también, el guerrero. Es que el regalo de Garros está tochísimo, ¿eh? De hecho, el único regalo que llevan. El de Tral. Y el de Garros. Ya está. Ni siquiera el de Malefurión. ¡Uy! Esta Gelia. Muy interesante, fijaos. Él es Rainbow, pero claro, tanto Gelia como el spell de 2 de maná, al fondo con el barco, son de una runa de profano. Entonces, si justo giteas esas dos, le dejas que sea... Le jode el Highlander. Y ahora mismo Saudade tiene que estar hiperventilando después de ver esa Gelia. Es el mayor horror que te puede dar ver una Gelia cuando estás jugando un mazo Highlander, ¿no?
Ya os digo, en el torneo hubo gente que lo jugaba pestes, es decir, dos de profano, uno de escarcha, pero no ha conseguido llegar a la final esos jugadores. Te falta un turno todavía para la doctora. Sigue siendo Highlander porque esta te mete una de cada. Aparte de lo del valor infinito y todo eso. Lo de la repetición infinita. Y aquí, pues, que te estás quedando un poquito atrás a tiempo. Uy, ese Paima va a farmear como un demonio. Madre. Aquí. ¿Haces doctora o qué haces? Yo creo que aquí haces doctora, aunque parece que el Gusa Espiral está bien. Es verdad, Saudade tenía kit de Big Spell, de Big Minions, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Voy a mirarlo. Sí. Nada, tampoco tan... No, me estoy confundiendo. Simplemente lleva el de 5 de mana, supongo que sería otro jugador. Lleva Marut también. Pero lleva el de 5 porque como lo han bufado, pues para él supongo que renta llevarlo. Y Paima tiene pinta de que va a sobrevivir otra vez. Transformación oscura te viene bien con el 1-3. Tradeas primero, lo evolucionas si quieres. Fósiles te da value, aunque no creo que te interese eso. Y efectivamente parece que va a tirar por la transformación oscura, ¿no? Sí. Muy bueno eso. En el 1-2. Esa carta que, por cierto, también se va a salvaje. Es del set Camino de Arzas. Aunque, si mal no recuerdo, forma parte de... ¿Trade value? Sí. Me gusta. No sobrevalora a Paimo. Ese trade era muy eficiente, sigue yendo a face e igualmente sigue siendo un problemazo Paima ahí. Aunque justamente tiene réplicas Saudade que le va a venir increíble. Réplicas a Stalor, limpias todo y vaya tela, qué rota que está esa carta. Que ha hecho que Guerrero estuviese tan fuerte, ¿no? Con encima todo el acólito del dolor, lo que comba ya no tiene ningún tipo de sentido. Las cartas anti-agro hoy día son rotísimas. Aquí ya, pues, elige tu camino. ¿Hace vigía? ¿O Finley? Forja, ya tiene Ignis activo, porque supongo que tendrá Ignis. Voy a mirar. Jimmy... Sí, tiene Ignis. ¿Sientes la ofrenda del sol? ¡Oh! Bueno, ese spell te curva. Y mira a Reno Jackson. Saudade que dice que yo también tengo la doctora en turno 4 y el Reno en turno 8. Callao. Vale, con eso limpia. No tiene ningún hechizo con el que aprovechar el descuento. Quizá le prefiere robar. No, prefiere limpiar. Te lo garantizas todo. Es un DK, sabes que lo tiene complicado para lidiar con esto. Y vaya si lo tiene complicado. Tiene la partida muy de cara el Chami, ¿eh? Tiene toda la pinta de que esto va a ser un empate. Porque ahora mismo comenamos Finley, yo qué sé, tío. Muy duro, sí. Muy mal está ahora mismo. El DK este está sufriendo una barbaridad. Está sufriendo muchísimo. Dios. Lo que hace no tener las cartas de peste duplicadas, ¿eh? Hace que, pues, tu rival, si tiene la doctora, te la comes y ya está, y fuera. Mira, puede hacer doble... Doble Golganeth si quiere. Mira, rata. Para hacer el pepinazo de 20, supongo. Bueno, ha denegado el grito de batalla de Stalor. No está mal, supongo. Puede hacer aquí pepinazo de 20 y luego cámara frigorífica. Y te mete una copia de Golganeth a tu mano. Es que vamos. Va volandísimo ahora mismo. Sí, me gusta más a mí también el pepinazo ahí. También puede que no quiera hacer la cámara frigorífica por el hecho de que no quieres congelarlo. No está mal las dos opciones. Tiene el reno a la vuelta, o sea, tienes tanto donde elegir. Doble trade value. Y el coste 5, supongo, ¿no? La cámara cuesta 0, tío. La vas a jugar, ¿verdad que sí? ¿No? ¡Ah! Vale, el Gusa Espiral, sí. Nah, este está dominando. Reno es la única forma de que Jimmy se ponga en partida. No sale Reno. Comenamos Finley una vez más. No quiere hacer el Comenamos.
Parece que he perdido la superficie. La verdad es que comeremos teniendo en cuenta que es de 6 de mana. Está bien que le quiten la runa, ¿no? Porque tampoco es una cosa que se sienta rota, ¿sabes? Resca. Cositas, ¿eh? Como robe Golganez. Aunque sí, robas 3 hechizos. No, porque son de sobrecarga, nada. Aquí te saca el 10-10. Y poder de héroe no está mal. Bueno. Y a Resca costará menos a la vuelta. Sí, tiene sentido esta orientación. Tiene mucha vida. Lo único que te puedes comer un reno aquí muy fácil. Un reno... A ver, puedes intentar aguantar siempre reno para cuando te tiren... ¡Ay! Solo le quedaba ese spell de sobrecarga. De esa carta de sobrecarga. Qué pocas cartas de sobrecarga lleva Saudade. ¿Buscas una pelea? ¡Cuidado! Nah, esto está consagrando el atraco. Está consolidando, mejor dicho. Top deck reno para alargar la partida. Pero ganar yo creo que ya es imposible que no la gane. Bueno, eso está bien para limpiar un poco más. Qué graciosa la ranica naranja. Ojo, esa carta es buena. Lo que pasa es que da igual ahora mismo. El último aliento. Lo que te limita de mesa, nada, se cree bien. Estás alargando el game. ¡Oh! Y se roba el más débil. Ay, no sabía yo esa expresión. Está muerto, ¿no? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dos daños a Face. Sí, cámara frigorífica en Golganez y el letal. A ver si lo ve Saudade. No, Saudade, tienes letal. Nuestro no, letal. Da igual, va a ganar igual que maldad. Pegas primero, tiras cámara frigorífica al Golganez y con el 3 en área era letal. ¿Me explico? Estos son los típicos que mil letal que hago yo en mis vídeos de YouTube y se llenan los comentarios de gente de Miss Letal, Miss Letal. Y yo cuando lo leo en plan de decir, bro, era tan irrelevante. Explosión necrótica, que no la tiene disponible. Y aún así la tiene en cierto modo cargada gracias a Paima, ¿sabes? Lo que los vivos no pueden. Y ya está. Pues 2 a 2 en el marcador. ¡Ojo! No, no, no. Solo tenía 3 pestes. Y esa era la única de robo de vida. Pues 3 a 3 en el marcador. 2 a 2, perdón, en el marcador. Ambos jugadores ganan con su clase favorita, Druida Opala. Y luego también con el chamán. Y van a tener que desempatar con la tercera clase en Discordia, la que ninguno de los dos quería jugar antes. En este caso de Jimmy, el Deca. Y en el caso de Saudade, el guerrero. Que guerrero parece a priori que es mejor, ¿no? Así es que bueno, ya veremos. Vale, nueva partidita. Se ha quitado toda la mano Jimmy. Última partida ya. Tiene reno de mano inicial Saudade. Suele estar bien quedarse de reno de mano inicial. Es una carta que por lo general funciona decente. Pero bueno, es coste 8. Y teniendo en cuenta que las pestes son un factor, parece que prefería quitárselo. Es que Deca Highlander es muy raro, ¿no? Otra vez Comenomo es el mejor amigo de Jimmy, por lo que estamos viendo. Está siempre. Aunque no tan buen amigo porque no lo ayuda a ganar. Aquí forjas. Puedes hacer la guardiana si quieres cambiarte la mano. Aunque es buena mano reactiva, ¿no? No quiere hacer al fondo con el barco. Sabe que cuando haga Helia y tire eso, deniega a los Highlander a su deck. Y Bran es muy importante denegarlo. Supongo que hará exactamente la monedita. Y aquí que el excavar está bastante decente, ¿no? Le da valor a que limpie el daño. Sigue estando la opción de tirar la de 3 de maná, ¿eh? No está mal, supongo. Nada, sigue forjando. A ver, las cartas forjadas pues evidentemente son valiosas, ¿no? Novia cadáver, que no aporta gran cosa. El de 4 de maná está bien, supongo.
El descuento no está tampoco gran cosa, pero da igual, porque como eres Highlander, tampoco podía esperar a que el descuento fuese muy grande siempre. Bueno, lo puedes jugar ya. No creo que te rente aguantarlo. Presionas un poquito más. Aunque ya llama Brabantes, probablemente te lo comas. Profe de pezcuela, que no está mal. Puedes hacer profe o tirar llamas directamente. O filotormenta. Todas las opciones son interesantes. O incluso prueba de fuego. Y ahora me gusta que haga la de 3 de mana porque ahora tiene la opción de topdequear Bran. No hay nadie. Y si topdequea Bran y lo juegas en curva, pues ya... Muy bueno. Muy, muy bueno eso. Parece que no le entra, aunque le entran un par de cartas de excavar. Y la carta que se beneficia de haber excavado dos veces. Ni tan mal. Comenomos aquí está bien. Aunque bueno, ya hemos visto que no le gusta el comenomeo a Jimmy. Poder de héroe es muy cutre. Al fondo con el barco tiene que highrolear justamente que salgan las dos iguales. Que eso la probabilidad tiene que ser bajísima, ¿no? Llama. La novia es que sale muy chiquito el novio. No te mola demasiado. Recuerda el caballero mano de plata, carta vanilla. 5 de mana, 4-4, invoca un 2-2. Ah, pues mira, eso con el golpe de peste no está tan mal. No quería jugar el Comenomo, lo había dicho que le cae mal. Nada, querrá aguantar la moneda, claro. Y Reno para Saudades, muy tocho, aunque no es Bran, lo hubiese preferido. Aquí el excavar te curva más o menos bien. Otras opciones potencialmente menos tempo. Acerita falsa, robar por dos. Supongo que quiere maximizar robar Bran cuanto antes. No le sale. Otra vez, otra armera. Pues sí, ¿no? Pa' dentro además. Muchísimo robo. Y salió el Bran. Madre mía, como todo. ¿De qué Helia me caigo de la silla, eh? Esto probablemente sea súper clave, que toque Heli ahora o nunca. Pues probablemente gane Saudade. Y se pegue el comeback epicardo. Ojo, muy buen play a tempo. Básicamente va a sacar máximo value de la granja de cadáveres. Coste 8 aleatorio. Y quizá eso hace que el Bran sea muy pesado de jugar ahora. Se lo puede activar con al fondo con el barco si quiere la vuelta. Bueno... No está del todo mal esto a tempo, pero yo creo que aquí te permites hacer el Bran. Porque tienes Reno a la vuelta, además. Es que teniendo Reno a la vuelta y todo... Exactamente. Pa, pa, pa. Y esto ya seguramente sea decisivo, a no ser que toque Helia, que no lo hace. Remendejo es solo minions, aunque te curva muy bien. Pero no puedes tarjetear el Reno, te vas a comer el Reno a la vuelta. Finley fuera. Fizzle, profe era muy bueno. Habiendo jugado Bran, pero bueno. Una pelea, cuidado. La Liga de Expedicionarios, primero Bran, luego Reno. ¿Buscas una pelea? Yo seré tu adversario. Y aquí Jack tiene una ventaja gigante, Jimmy. Pero brutal. Mira, hablando de Reno. Podrías hacer comenomos, ahora sí. O prelado en escarcha, supongo. No me gusta prelado en escarcha, me gusta más comenomos, sí. Que sigue presionando, que no es desdeñable. De hecho, puedes hacer al fondo con el barco ya. O sea, aguantarlo no te aporta nada ya. ¿Ya te han jugado las dos cartas Highlander? A lo mejor es decisivo que se las robe ahora, aunque no se robe, aunque no te robes tu Helia. Yo haría al fondo con el barco. Tu única oportunidad de ganar al atraco ya. A Value o a puntos clave de la partida, no. Además, que está en verde. O sea, tampoco te calientes. Punk. Pero mira, ya tiene doble arma si quiere. Asbedon lo tiene por dos. Aunque Asbedon podría ir a tu cabeza, eso no te gusta. Pero bueno, si va a cualquier otro target, pues está bien. Excavas por dos también. Ya ves, madre mía, qué pasada. Qué pasada, Bran. Pero a lo mejor está demasiado fuerte el de las rotaciones, ¿eh? Ya lo veremos. Con el excavar y tal está muy fuerte. Es verdad que profe no está. No estará Stalor, pero... Uf.
Puede que esté demasiado rotillo. Van a seguir las cartas de peste. Quizá eso sea su mayor adversario y lo que lo tengan muy a raya. Pero sinceramente me gustaría que fuese más dominante las cartas de la nueva expansión antes que seguir viendo mucho Astal, mucho Decapestes y mucho Bran Highlander. En fin. El pelado ahora no está mal. Gelia sale. Te mola hacer Gelia. Aunque... no sé. Sí, ¿no? Que Gelia... ese efecto es muy bonito. Y que tampoco tenía nada mucho mejor que hacer. Si tuviese una mesa más peligrosa, Reno, Venero Solitario. Y si fuese un pebinote, pues prelado. Pero como no es nada de eso, las pestes y a ver si cuela algo. Pero fíjate, ha llegado tarde. Un poquito tarde. Uno o dos turnos antes ya habría sido increíble. Sorratilla. Uy, Dios. ¡Oh, es verdad que es por dos! Y debe dar gracias que no ha salido el prelado. Porque imagino que hará aquí la camorra, ¿no? Bueno, te has forzado un poco a hacer camorra realmente. No tenías por qué haberlo hecho antes, pero ahora casi que sí. Pero sí, de negar a Star-Lord probablemente rentaba. Muy probablemente rentaba. Pues no, va a tirar por hechizos de área. Tiene el área de... doble área de 3. Así es que ni tan mal. Con poder de héroe limpia también. Eso está viendo si se guarda el spell de 3, ¿no? Sí. Te guarda poder de héroe y haces Ignis. No. Sí. Te da tiempo a elegir Ignis. Uy, la cuerda, gente. Aquí hay más de uno que está nervioso. Esta es la típica que lo hago yo y en los comentarios. Filien, piensas demasiado las jugadas. A veces me pongo nervioso viéndote. Doble arma. Una totalmente random que le sale... a ver. Bueno, no las puedo ver por lo del modo espectador, ¿no? Pero bueno, igualmente la ventaja es brutal. El prelado aquí, que probablemente lo quieres de profano. Las lunas deciden tu destino. Y tampoco es gran cosa. ¿Escarcha tal vez? Profano, sí. Basurilla las opciones. Rotación de cultivos quizás lo juega ahora. Pero es basurilla todo, ¿eh? La picadora de carne de marcha de rey exánime. Carta malísima, se marcha y nunca sin pena ni gloria. Creo que tenía dos de runa de profano y le bufaron una runa. Y siguió siendo totalmente sin jugar nada. Ah, piqué a la opción greedy. ¿En serio eso es de renta? Por gastar cadáveres, tal vez. A lo mejor para uno de estos sí sobrevive. Eso es lo que busca. ¡Ojo! Eso es bueno. El prelado queda vivo ahí. Tiene la camorrista. Las armas no sabemos cómo son. Tienes el área de 3 todavía, que te lo has aguantado. Y parece que quiere tirar por arma. Que además el arma no aumenta, no le afecta la peste de escarcha. El máximo es 10 siempre. Y encima tú cuando lo juegues te quita el efecto. Así es que bueno, un poco 2x1. Juega ya el arma, evitas el efecto secundario. Parece que no lo va a hacer. Si haces camorrista tienes que tradear primero. Tiene que haber tradeado primero. Ahora tiene un renacer más. ¡Ah! Va 50 pasos por delante de mí, Saudade. ¿Y eso es Astalor? ¿O qué era eso? Buah, ya sabéis, Astalor, real lo que pasa, ¿no? Nah, esto está terminado ya. Tiene que empezar a robar muchas pestes todos los turnos y cosas así súper locas. No sé cómo puede perder esto. Vigía del Sol, bueno. Nah, esto... muy duro esto. La urna a lo mejor es por el poder de héroe, fíjate. Sería 6 daños en total por 6 de maná. Cutre, pero quizá te interesaba. Hechizo aleatorio de sagrado. Basurilla. A ver ese profe. La granja probablemente es lo más interesante. Aunque el golpe de escarcha es value extra, que siempre es tentador, ¿no? Golpe en el corazón, una carta que abandona el set esencial.
que... Golpe de escarcha, pilla el balúe. Los hechizos de escarcha hay muchos que van face. Quizá por eso también lo quieren. Tengo poco tiempo. Y... anda, iba a decir, fíjate el de excavar. Ahí tenéis daño a face y excavas. Y no lo ha hecho, ha piqueado el motor de robo. Y se vuelve a robar la descarcha otra vez Saudade, ¿eh? Madre mía. No me creo que pueda ganar Jimmy. No me lo creo. No puedo hacer ahora doble a Stalor, que sería mucha armadura. Eso son cositas. Viento furioso, robas carta. Pues cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso que tiene el aspecto. Nuestro don descansa, nos protege. Cuidado con eso, gente. Fíjate que entrade así. ¿Va a pegar? Ah, mira, tiene la mano llena. 9 cartas. Claro, puede pegar dos veces por el tema de la mano llena y tal. Resca, que no aporta gran cosa. Puede robar primero. Bueno, Resca con urna siniestra tiene sinergia. Lo que pasa es que el Astalor te mata ahora a la vuelta, casi. Que Astalor a la vuelta es 28. Es que literalmente no puede hacer nada. Ya ni puede hacer el reno. Sabes que tiene el Astalor con Bran a la vuelta. Vela ser mucho más ligera. Eso no está nada mal. Si fuese un no muerto estaría brutal, pero no lo es. Bueno, ni eso. Pues ya está, ¿no? Ya está muerto Jimmy. La muerte llama. La muerte llama. Va a gastar el poder de héroe en limpiar. Hay dos fakes. Literalmente imposible que gane, ¿no? ¿Seis? Ah, sí, sí que hay seis. No, hay cinco. Aunque las pille todas, se queda a uno. A dos. ¿Se las va a robar todas? Pues casi que se las ha robado todas, pero no. Madre mía, hermano, lo de las pestes. Estoy alucinando. A seis de vida que está. ¿Y todavía no es letal? ¿Cuánto tiene de bebida? Mira, sí, puedes pegar ahora, que no te comes peste, metes 4. Sí, es letal. Si pegas ahora primero a cabeza y poder de héroe y todo, ya está. Arma, poder de héroe y Astalor. Ah, no, 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 no puedes hacer poder de héroe. Pero aún así sería letal, ¿no? Son 9 más... más 28. 9 más 28 son... 36, que es más que lo que hay aquí en mesa, sí. Ay, Dios mío, de mi vida, Saudade, que tenía el letal. Ay, 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 ay. Ay, 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 gente, que se lía parda. Ay, que se lía parda, gente, que ya no puede hacer el Astalor. Y tiene burst, tiene 6 de burst a la vuelta. ¿Qué hace ahora? ¿Qué va a hacer ahora? Eso, para darse chapa. No me lo puedo creer. Aquí va Face y reza. ¿Sabrá Jimmy lo de poder de héroe urna? Son 6 daños, Jimmy. ¿Lo sabes? Que se robe dos pestes es tu mejor win con ahora mismo. Claro, sabe que se muere con Astalor a la vuelta, ¿no? A lo mejor está buscando cómo sobrevivir. Yo creo que tenías que ir a por la urna, ¿eh? Poder de héroe urna. Para 6 a face y con eso ya buscar el ganar. A lo mejor eso te puede dar algo, la rata, te sanas, pones mucha mesa, quizá prefieres ir a los 6, no sé. Eso es muchísima vida. Y puedes hacer resca si quieres tener más. Qué desperdicio. No tira resca, tío. Y no pilla peste. Pero claro, esto te ayuda bastante a sobrevivir. Sí, es bastante más safe hacer esto. Madre mía. ¿Cómo se ha liado? Con eso probablemente limpie. Porque son 28. Son dos veces, se repite el grito de batalla dos veces.
Y el efecto de 7 mana es que cambia el grito de batalla. Con poder de Olimpias. Y aquí entre Sylvanas y Reska, pues bueno. Lo que pasa es que ya con el siguiente Estalor te mueres. La estrella de mar, que la han bufado a 3. Es letal. A ver si lo ve. Poder de héroe ubicación, copia. ¡No! Sí, invoca una copia. ¿Está? Poder de héroe, le metes ubicación, copia. Los dos a mí sea letal, chavales. Es lo que hay. Los nervios les tienen que estar jugando una pasada increíble a los dos. Y yo ya creo que gana Saudade, ¿no? Por, a no ser que se robe todas las pestes. Se tiene que robar 4 pestes. Se roba una. Se roba 2. Bueno, pues ya bastante fácil. Astalor y GG. ¡Madre mía! No sé si hay algo que se me olvida a mí. A lo mejor no me sea letal ninguno de los dos. No lo sé. Yo creo que no. Que lo he dicho bien. Pero Dios mío. Y a toda la gente que ahora se ponga chula en plan de decir, hay que ver cómo juega. Todos los que pongáis ahora en plan soberbio, yo digo lo siguiente. Es decir, si vosotros sois tan increíblemente mejores que ellos, apuntaos al próximo torneo. Habríais ganado 50 sobres. Si de verdad sois tan buenos desde vuestro sofá, que podéis decir ahora que estos son malos jugando y lo vayáis a los comentarios en plan de decir, hay que ver los misletal que han habido, qué cantidad de misplays. Apuntaos al torneo y demostrar que sois tan buenos. A ganar esos 25 o 50 sobres. Esto es muy fácil. Se calla con demostración. Estos dos jugadores han jugado muy bien. Han llegado a la gran final. Han hecho una competición muy buena. Y errores podemos tener todos, por supuestísimo. Más aún con los nervios. Más aún sabiendo que está siendo grabado esto para YouTube. Que para mucha gente el hecho de que esté siendo esto retransmitido para otros jugadores, pues es muy tenso. Y eso. Pues nada, Saudade, no sé qué país de LATAM es, pero bueno, se lleva el código de 50 sobres. Jimmy, por España, se lleva el código de 25 sobres. Enhorabuena a los dos. Y nada, en abril, pues ya sabéis, como siempre habitualmente, en redes sociales, Twitter, siempre aviso una semana antes. En los vídeos de YouTube siempre aviso también por ahí. Y en la descripción de los vídeos dejo los enlaces para que os apuntéis. Así es que si queréis participar, ahí lo tenéis. Como siempre, muchísimas gracias a Community Gaming por ayudarme tantísimo con la realización del torneo. Me ha ido un montonazo con el tema de la página web, gestionar. Para la gente que nunca va a participar en un torneo, que suele ser mucha, guiarla para cómo hacerlo y que cumpla las reglas y todo eso. Y a Blizzard por, evidentemente, proporcionar los premios. Muchas gracias, chavales, por estar ahí y nos vemos pronto. Hasta otra. ¡Tu mundo está condenado!